Otro galardón más, en este caso, la organización ha decidido otorgar el premio a la labor social y solidaria al Banco de Alimentos. Ese Banco de Alimentos que trabaja sin ánimo de lucro para ayudar a las familias más desfavorecidas de la comarca. Una organización basada en voluntarios, cuya función principal es el aprovechamiento de los alimentos, evitando su despilfarro, difundiendo valores humanos, tratando de resolver la pobreza y acercando los alimentos a los organismos asistenciales. Esta entidad, apoyada por, recordamos, todos esos voluntarios, pone todo de su parte para evitar que en las casas del campo de Gibraltar falte un plato en la mesa. Con la ayuda de todos organizan masivas recogidas masivas de alimentos, los clasifican, los distribuyen, se levantan a primera hora de la mañana, dedican prácticamente todo el día a conseguir ayudar a quienes más lo necesitan. Así es el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, que se entrega desinteresadamente desde hace años a estos colectivos más desfavorecidos. Albert Camus escribió que existen personas más grandes, auténticas y de corazón más hermoso que otras. Aquí vamos a ver sobre este escenario a uno de ellos, de esas personas que van formando un mundo mejor para todos. Enhorabuena, entrega el premio el alcalde de la línea de la Concepción y lo recoge el director del Banco de Alimentos, don José Cabello. Esta placa. Alcaldes, felicitar a la Mancomunidad de Municipios por esta iniciativa, en concreto a su presidente, que sé que está haciendo un gran trabajo, y reivindicar un poco la figura de asociaciones como la que tengo el placer de otorgar el premio, en el sentido de que en unos tiempos tan complicados como los que nos están tocando vivir, llegan a aquellos aspectos de la sociedad donde la administración, por desgracia, pues no alcanza, ¿no? Así que bueno, pedir un nuevo aplauso para Pepe y para su asociación, el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, y animarle a que siga esta tarea pues, durante muchos años con la misma fuerza y sacrificio que están llevando esta obra. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vengo cargado de agradecimiento. Por eso me ha costado tanto trabajo subir, no por otro. Y lo traigo porque vengo lleno de agradecimiento de todos mis compañeros, de todos los voluntarios del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, donde estamos muy entretenidos, no nos falta trabajo, somos personas mayores, el más joven está rascándolo los 60 años, yo tengo algunos más, pero los disimulo. Y estoy aquí hoy que no quepo en la chaqueta, no porque sea antigua, pero me la hicieron grande, pero no quepo de satisfacción porque estoy en un acto de paz, estoy en un acto de cultura, estoy en un acto de concordia. Estoy en un acto del Campo de Gibraltar positivo de investigación. Eso es un regalo de Dios. Si además de eso me ayudan a, por lo que pesa mi agradecimiento, me ayudan con el abrazo que me ha ayudado a subir. ¿Qué más quiere, carretero? Eso, muchísimas gracias, guapísimas.
muchísimo. Es que el mundo sin mujeres, ¿verdad? ¿Había dicho uno que estaría mejor? No, no creo. El mundo sin mujeres no se concibe. Y tenemos allí hombres y mujeres en el banco, que desde las 8:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde están pendientes del trabajo. Ahora mismo vamos a recibir la última remesa del 2015 de la Comunidad Económica Europea. Son 170.000 kilos y pico, 256 palés que hay que descargar con el torito que tenemos, que lo maneja perfectamente un profesor de segunda enseñanza, y así somos todos, uno es una cosa, otro otra, pero ninguno es carrillero. Sin embargo, Juanito Mata Serrano, una familia gratísima de Algeciras, lo maneja y no se baja de él y se da la grande. En fin, no lo alabo más porque esta gente me piden enseguida subida de sueldo y de eso nada de nada. Pero me la habéis puesto, no digo la palabrota, pero me la habéis puesto. Yo no tenía unas ganas enormes de estar donde me escucharan todos los alcaldes del campo de Gibraltar. Y me la habéis puesto, que lo voy a aprovechar. Esto es providencial. Cuando se fundó, yo he sido 12 o 13 años concejal del Ayuntamiento de Algeciras. Lo digo con orgullo, con satisfacción. Yo causé la viudedad de mi mujer, viuda, ella era viuda de concejal durante 11 o 12 años, porque no me veía, el pelo no me lo ha visto nunca, pero no me veía por ninguna parte. Y cuando yo me entero que se ha fundado, después de eso yo ya no era, por supuesto, concejal, se ha fundado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ¿cómo me gustó la palabra? Mancomunidad, personas mancomunadas. Y me las habéis puesto ahora aquí todo. Pues eso es lo que hay que hacer. Luchar por la mancomunidad. Poneros de acuerdo, por favor. No os llevéis la contraria, que bastante tenemos ya con todos los días escuchando lo mismo de tres o cuatro señores, cada uno soltándose la patata caliente y España mirando. Y España resquebrajándose. Yo no voy a amargar a ustedes la noche. Pero, alcalde, Él es de la línea, pero a pesar de eso, buena gente, ¿eh? Ha sido conmigo atentísimo. Eso que digo es mentira, porque mi madre, que era de San Roque, era una apasionada de la línea. Y yo he tenido gente gratísima en la línea, gratísima. Ahora ya nomás que me queda Pepe Domínguez, terrible. ¿Lo conocéis? Que es un tío sincero, luchador, siempre buscando el necesitado para ayudar y para arrimar el hombro. No voy a cansar más. Lo único que quiero es que me toméis en serio, que seamos positivos, que hagamos un puño para cuando se trate del campo de Gibraltar. Un campo de Gibraltar que ha sido siempre malentendido y siempre malinterpretado. Y siempre maltratado. El campo de Gibraltar ha sido la cenicienta de España. Y eso lo he vivido yo. Yo que soy un niño de la guerra. Abomino la guerra. Y aquí no la hubo. Aquí nada más que el día de San Cayetano, en agosto, que vino don Jaime I. Y bombardeó, tiró tres o cuatro bombitas y se fue. Esa fue la guerra en Algeciras. Pero no he visto más luto, más rencor, más miedo y más negrura que en los años 36, 37 y 38. Y viví en la línea. Hoy que estaba allí hubiera querido que me hubiera llevado mi hija, pero después se ha distraído y no me ha llevado a la calle San José, porque yo viví en el patio de la Barbera. Todos los patios de la línea tenían entonces un pozo, e incluso iba un señor por la calle vendiendo cántaros de agua, porque la línea tuvo entonces problemas de eso. Que no os canso más, que os quiero muchísimo, que quiero mucho al campo de Gibraltar, que el Banco de Alimentos
se vanagloria todos los días de estar, no solucionando, ojalá, pero sí ayudando un poquito a disolver este problema que parece insoluble de las necesidades. Yo lo único que os digo para terminar, y me voy a poner exagerado, que seáis fanáticos de la paz, que seáis activistas de la concordia y que seáis socios activos y vivos del Club de la Sensatez. Que Dios os bendiga. En este acto donde hay esta comunión tan bonita a la que él se refería, esa comunión entre la política, la economía, la cultura, en una tarde de premios, una tarde de galardones, y por cierto, gracias a este hotel, a Reina Cristina, que nos ha facilitado el que todos estemos aquí. Ahora son vecinos de la sede de la Mancomunidad. Gracias al hotel, gracias a ustedes por seguir. Y un último